Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tips para Sanar el Alma. Y esta ocasión nos toca trabajar con el chakra número 4 que se llama Anahata. Sí, es un chakra que conecta con nuestras emociones. Justamente los tips para sanar el alma son para sanar este chakra. Este chakra que tiene que ver con la compasión, el amor compasivo, la compasión infinita y nuestra gran capacidad de amar que muchas veces está reprimida. Este chakra Anahata, es decir, chakra número 4, va a ser el punto de conexión entre nuestros primeros 3 chakras y los siguientes 3, es decir, el lado femenino y el lado masculino, se van a enlazar a partir de este chakra. Por ello, a partir del sistema que yo trabajo, dictado por mis maestros, seres de luz, maestros ascendidos, justamente tiene que ver con este punto tan importante. ¿Cómo sanar este chakra si todavía los anteriores tal vez no están al 100%? Vamos a hacer un intento por tratar de mejorar, esforzarnos día a día. Recuerda que este es un trabajo de constancia. Así que si quieres saber un poco más de este chakra, te invito a que sepas lo siguiente. Este chakra número 4, conocido como Anahata, es regido por el elemento aire. Tiene una influencia sutil. Como podrás ver, el símbolo de este cuarto chakra es una estrella de 6 puntas que se forma por 2 triángulos, es decir, estos 2 triángulos de chakras que nos rigen hacia arriba y hacia abajo. Representan el equilibrio. Equilibrio armónico de los chakras, del cuerpo, el flujo de la energía hacia el cielo, hacia la tierra, el equilibrio de la polaridad, el equilibrio del género. El chakra del corazón rige todas las sensaciones sutiles, es decir, la capacidad de tocar, el contactar las cosas con amor, el poder abrazar, el poder sentir. Cuando no hacemos esto, es que nuestro chakra del corazón ha estado muy lastimado y lesionado. Yo confieso que he sido una persona bastante rejega a los abrazos, etcétera, porque, pues sí, con tantas heridas sentimentales que he tenido, la verdad decidí como evitar el contacto, ¿no? Pero en este momento de mi vida, que estoy al lado de una persona que amo y que me mandó el universo a través de este programa, por eso les digo que los programas han generado un cambio en mí y en muchas personas, pues bueno, a mí me trajo el milagro de poder conectar justamente con una pareja ideal, con una pareja que es totalmente empática, que entiende y que es una especie de rompecabezas que se ensambla. Y yo creo que si no hubiera pasado esto, hubiera sido complicado que yo pudiera darles esta conexión de este chakra. A pesar de que lo hemos trabajado en desarrollo, en el grupo de desarrollo espiritual de manera abierta, justamente creo que fue el inicio de este trabajo ligado al trabajo con el arcángel Chamuel, Metatrón, el arcángel Miguel, y bueno, se confabularon a que este chakra en mí pues esté activado de una manera más consciente. Quiero decirles, aquí en México pues ya es noviembre y se acerca poco a poco el mes de diciembre, que es mi favorito porque aparte de que es mi cumpleaños, ¿no?, me encanta mucho la época navideña, por lo cual yo siempre trato de poner las cosas de Navidad con tiempo de anticipación. Quería comentarles que justamente en esto de que el amor llega y se vuelve algo más sutil y se vuelve algo que vives a cada momento, al poner las esferas de mi árbol de Navidad, las esferas de mi árbol están impresas con los nombres de personas que han sido importantes en mi vida. Entonces, yo estaba poniendo las esferas de todas las personas que han estado en mi vida a partir de que mandé a hacer esas esferas especiales, y cada esfera que colocaba yo les imprimía un sentimiento de buenos deseos, de amor, de compasión, de avance y evolución. Es decir, mi árbol está cargado de energía y buenos deseos para todos los que están en ella y para los que faltan, porque todavía faltan ahí algunas personas de sumar, ¿no? Y quiero que sepan que esto es parte de haber enlazado, el haber encontrado este punto de equilibrio en mi corazón, mismo que les deseo a ustedes, es decir, sí se puede. Nosotros en el grupo de desarrollo espiritual, recuerda, puedes entrar a la liga www.seresdeluzmultidimensional.com y nosotros en el grupo de desarrollo espiritual ya hemos trabajado este chakra. Ahora puedo hacerlo con más conciencia, por eso les digo que es un trabajo que nunca termina. Siempre hay que estar en constancia de evolución y desarrollo. No solamente es ya
hice el tip número 161, por decir algo, y ya, mi chakra está alineado. No, es un trabajo de constancia, de un gran esfuerzo, de humildad, de confrontación, de autoperdón y perdón hacia los demás. Y solo así vas a empezar a desarrollar cada vez más y más esta verdadera capacidad amatoria que todos tenemos dentro. Cuando este chakra está lesionado es porque nosotros no ponemos límites a otras personas. Y así nuestro sistema inmune, incluso la glándula del timo o nuestro corazón empieza a tener problemas. Tienes problemas de la presión, tienes problemas de circulación, tienes problemas del sistema inmune, te enfermas muy fácilmente. Por ejemplo, incluso el COVID es un virus que afecta directo al chakra del corazón. Las personas que traen enojo, tristeza, depresión y amargura, es más fácil que se vayan porque hay una gran herida en este chakra. Pero entre más fuerte sea nuestro chakra del corazón, más voluntad habrá de vivir y nuestra salud y sistema inmune van a estar mucho mejor. Esto es muy importante. Así que recuerda que no hay conflictos cuando este chakra está alineado. El cielo y la tierra se unen en equilibrio. Lo interno y lo externo se vuelven una acción fluida que viene de un pensamiento. No tienes que preparar, no tienes que hacer pensamientos que están maquinando una idea. Las cosas van a suceder de manera espontánea. Los tres chakras inferiores, como ya te comenté, contienen la capacidad de cultivar la destreza sobre los impulsos. Nosotros trabajamos estos primeros tres chakras para controlar nuestros impulsos, que muchas veces son viscerales y los hacemos y cometemos cosas que nos hacen sentir mal. Cuando se equilibra esto y llegamos al cuarto chakra anahata, vas a llegar al verdadero primer nivel de la conciencia autorreflexiva. Podrás observarte a través incluso de los ojos de otros. Entenderás que todos son importantes. Los primeros tres chakras, si te diste cuenta, están regidos por el yo, por lo que yo deseo, por lo que yo creo. Cuando nos damos cuenta que el deseo estorba y que lo que creo no es lo que en verdad debe de ser, entramos en un nuevo sistema donde permitimos que el flujo de la energía despierte la kundalini y llegue a nuestro corazón. Solo así empezaremos a tener un verdadero sentido de quiénes somos nosotros. Domina tus pasiones. Domina totalmente desde los primeros tres chakras. Siente compasión, compasión. Siente realmente este amor por las acciones de los demás, no importa cuáles sean. Siente la compasión de esa falta de amor en otros que los lleva a cometer acciones incluso tal vez muy violentas. Observa todo con compasión, no te enganches. Si las personas en tu familia están peleadas, discutiendo, no te enganches. Quédate con lo que te corresponde, corrige lo que te corresponde desde la energía más pura. Cuando se abre el cuarto chakra del corazón, el anahata, se transforma la relación con todos los sentimientos. Se sabe cuáles tenemos, los podemos dirigir. Todos podemos amar, todos podemos sentir estos impulsos con más claridad y podemos tener pasión en conjunto o de manera individual. Este cuarto chakra le da forma a la pasión y cumple los compromisos y obligaciones a partir del amor. Entregas todo con amor, así como el amor de una madre hacia un hijo. Por eso te digo que esta relación nueva que ha llegado a mi vida me ha traído muchísimo aprendizaje, ¿no? Y muchas personas llegan aquí por el tema del amor. Laura, es que no encuentro pareja. Laura, es que ¿por qué me va mal en el amor? Bueno, hay capas y capas de información por sanar. Hay personas que empiezan con la parte más próxima y poco a poco vamos descubriendo que incluso hasta en vidas pasadas hay una repercusión de sucesos que no te imaginabas y que no recordabas, pero cuando llega la memoria automática, porque justamente estas cápsulas traen esas memorias del pasado y empiezas a encontrar la conexión de este rompecabezas de tu vida, de tu alma,
te das cuenta de lo que hay que sanar. Y cuando lo sanas, llega esta magia que es el permitirnos compartir un abrazo, sentir la energía, agradecer momento a momento y tener compasión y agradecimiento también por las relaciones pasadas, por las relaciones que no están sanas, y empiezas a hacer una vida mucho más enfocada hacia la luz. Enfocas hacia la compasión infinita, ya no existen los enemigos, observas todo desde otro punto de vista. Incluso las peores acciones que te hayan hecho, las observas con amor compasivo. Realmente te estás dando la oportunidad de ver alguna acción que te hizo alguna persona que te traicionó con amor compasivo. Si todavía hay rencor y enojo, entonces el primer triángulo de chakras todavía debe de trabajarse más a fondo. Por eso este cuarto chakra tiene como socio al elemento aire. Es decir, que la persona va a reflejar a través del aire su relación al amor. Las personas que tienen asma, las personas que padecen COVID, enfisema, todo tiene que ver con este elemento aire. Y aquí se refleja el nivel de decisiones y cómo está afectado este chakra. Son personas indecisas que no son capaces de dar o de recibir amor. Son personas cuyo timo no funciona bien, tienen problemas cardíacos, de circulación y, como ya lo había mencionado, del sistema inmune. Esto produce una tensión en el chakra. Este chakra es de color verde. El verde es salud, el verde es vida. Y así, una persona que tiene problemas en el amor y en el flujo del amor, tiene mal este chakra. Por eso hay que trabajar en estimularlo de la manera más correcta. Así que bueno, estamos listos y listas para iniciar un nuevo viaje en este cuarto chakra. Mañana nos vemos para ver qué nos quiere decir este chakra y conocer un poco más acerca de Anahata. Mientras tanto, te mando muchísimo amor. Deseo que encuentres eso que estás buscando. Recuerda, acciones puras y un corazón puro. Y como dijo Guru Mai en uno de sus libros, mi señor ama un corazón puro. Así que manejémonos desde acciones puras, luminosas. Y mañana, aquí a las 9 de la noche, te espero otra vez en Tips para Sanar el Alma.